Cuando nos acercamos a las playas, uno de los fenómenos que más sorprende y que más encanta para muchos son las olas. Las olas son un fenómeno que es provocado por el viento, cuya fricción con la superficie del agua produce un cierto arrastre. Es decir, las olas del mar dependen de un factor externo para darse. De la misma manera, en ocasiones, en nuestras vidas solemos depender de ciertas circunstancias, de ciertos factores que nos afectan. Pero hoy vamos a aprender cómo nuestra fe debe de estar firme y agradar a Dios. En Santiago 1:6 dice de la siguiente manera: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piensen pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Primero, vamos a ver algunos factores que nos pueden impedir que nosotros creamos. Me es difícil tener fe quizás cuando por mis fuerzas no lo logro. Me es difícil tener fe quizás cuando no me salen las cosas, o cuando no logro dichas metas, o quizás cuando como hijo de Dios no veo los resultados. Queremos ver milagros, queremos que Dios nos responda, pero en ocasiones dudamos. Fíjese bien lo que dice Santiago: pero pida con fe, no dudando nada. La duda puede proyectarse en los campos de la decisión y la acción, o afectar únicamente a la creencia, a la fe o a la validez de un conocimiento. Según el verbo diacrino, tiene dos significados. En el que se aplica aquí es dudar, vacilar o discutir. Es decir, que en la etimología de la palabra dudar significa estar ante dos caminos. Y al compararlo con las olas del mar, significa que es una persona indecisa que carece de estabilidad. En Marcos capítulo 9, versículo 24, nos muestra un hombre que por muchos años veía a su hijo sufrir, pero él creía en Dios, pero no veía la respuesta. Él dijo en su momento, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo a Jesús: ayuda mi incredulidad. Durante años, este hombre tenía el mismo problema. El hombre creía, pero tenía incredulidad. Escucha bien lo siguiente: nuestra incredulidad puede estar estorbando las respuestas a mis oraciones. Es más, mi incredulidad puede estar ofendiendo a Dios. Es como decirle a alguien: creo en ti, pero al mismo tiempo no confío en que lo puedas hacer. ¿Cómo se sentirá Dios? Pregúntate en este momento, ¿cuántas veces has pedido algo, pero con incredulidad has cerrado la puerta de la bendición? Es momento de empezar a decir: Dios, creo en ti, hasta el final. Gracias por escuchar esta reflexión. Si te ha gustado, por favor, déjame un me gusta o un comentario para conocer un poco más tu opinión. De la misma manera, te pido, por favor, suscríbete a este canal para poder llegar a más personas. Y también puedes ver este otro video que espero que sea de bendición. Que Dios te bendiga.